Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les traemos un video de cómo controlar cómo conectar un relevador y controlarlo mediante la placa Arduino para hacer un parpadeo de un foco, así como el siguiente. Y ahorita más adelante les explicamos cómo modificar el código para hacer diferentes tipos de parpadeos a diferentes frecuencias y... Nada más. Ajá. Bueno, el primer paso sería entrar al entorno de programador. Este sería Arduino. Luego se pone, hace clic. Y en breve voy a dar una pequeña historia de qué es Arduino. En sí, Arduino es una compañía de hardware libre, la cual desarrolla placas de desarrollo que integran un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñado para facilitar el uso de componentes electrónicos. Ahora sería descargarlo. Hacemos clic en Download. Y aquí nos dispone todas las opciones que tiene para, dependiendo de qué tiene su sistema operativo. Damos clic en Windows, es el que tenemos en la computadora. Nada más Just Download. Esperemos que se descargue. Ahí pausamos el video y decimos. Y una vez descargado, ya lo abrimos y ya lo descargamos. Aquí les vamos a explicar cómo conectar el relevador con el Arduino. Primero, en los extremos tiene la polaridad de VCC y tierra, que los conectamos respectivamente a nuestra placa de Arduino. GND se encuentra aquí. La ponemos con GND y VCC aquí donde dice 5 volts en nuestro Arduino, como ustedes pueden observar. Esta es una placa Arduino 1 y la parte central en este caso de este relevador. La conectamos a nuestras entradas y salidas. La vamos a poner en el 7, que es una entrada y salida digital. Y escribimos el siguiente código. Verificamos que esté conectada y que se hayan descargado los drivers. Y también es importante que sepan cómo funciona un relevador. Un relevador lo que hace es que cuando se aplica una polaridad, hace que se conmute aquí entre estar en normalmente abierto, entre abrir y cerrar el circuito, dependiendo de la polaridad que se aplique de corriente continua entre estos dos extremos, porque aquí esto es un bobinado y produce un campo magnético, y si se polariza en inversa, produce un campo magnético al revés. Y ahorita escribimos el siguiente código en nuestro entorno de desarrollo. Se apaga.
Ahorita lo que vamos a hacer es escribir el siguiente código, damos archivo, nuevo, y nos sale una ventana. Ahí escribimos el siguiente código. Aquí vamos a poner int y le damos un nombre a nuestro entrada y salida, a nuestra entrada y salida de Arduino. Vamos a llamarla apagador igual a 7, que está asociada al número de la salida 7 de la placa. Si hubiéramos puesto 6 o 1, si lo hubiéramos conectado al relevador, la salida 1 la aquí configuramos y le ponemos 1 y así respectivamente. En este caso nuestra placa tiene 13 salidas. Aquí en voice setup configuramos nuestro pin, ponemos pin mode. Y la sintaxis, aquí se pone el nombre de la variable, apagador, coma y el estado. Arduino maneja estado alto y estado bajo. Entonces aquí les configuramos el pin mode, apagador, y lo ponemos en estado alto con high. No olvidemos punto y coma y comentar. Y aquí configuramos los pines, que en este caso es el pin número 7 de nuestra placa Arduino. Posteriormente nos pasamos a void loop, y aquí en void loop escribimos digital write, y la sintaxis es la siguiente: el nombre de nuestra variable, que es apagador, y el estado que queremos que se encuentre. En este caso es este en alto, hay, y escribimos delay, que delay, y aquí queremos, aquí entre paréntesis o el argumento ponemos 5000, que representa 5 segundos, que va a estar en alto nuestro relevador y a su vez nuestro foco de 120 volts. En el caso de México, que es la tensión que se suministra. Y después sigue la siguiente línea: digital write. Right. Otra vez el nombre de nuestra variable, apagador, no, coma, y el estado bajo, que es low, para que posteriormente se apague nuestro foco, y que esto lo realice por 2 segundos. Delay 2000, que representan los 2 segundos, y
creo que ya es todo. Lo compilamos, lo guardamos, aquí lo voy a guardar en el escritorio, le damos nombre, relevador, guardar. Y verificamos que compilando ya lo compilamos y después lo subimos. Verificamos que está conectada nuestra placa Arduino y que se hayan instalado los drivers y lo subimos. Mira, ahora sí. Y aquí vamos a pausar el video porque nuestra máquina tarda un poco y ya ustedes... Ya ustedes lo... Aquí pausaremos el video. Una vez ya cargado su código y haciendo las conexiones que ya les había explicado, el funcionamiento es el siguiente. Si quieren modificar el código para hacer un parpadeo más lento, más rápido, solo tienen que modificar en la función, en la sentencia delay, y hacer un parpadeo más rápido, más lento, según ustedes quieran, y eso es todo.